Bueno, en el marco de las fiestas de fin de año, Navidad y fin de año, Policía de Salta ya había diagramado una planificación operativa a los efectos de incrementar la presencia policial en las 14 unidades regionales y de esta manera trabajar en torno a diferentes modalidades de delitos que atentan contra la seguridad y también así controlar el orden público en nuestra provincia. En este caso tenemos que hablar de uno de los puntos fundamentales de esta orden de servicio, como lo es el trabajo de la Dirección General de Seguridad Vial en nuestra provincia. En este caso, a través de acciones preventivas y operativas, mediante diferentes puntos de controles fijos y móviles, tanto en rutas nacionales, provinciales y el ejido urbano, la Dirección General de Seguridad Vial logró el control de más de 17 vehículos en toda la provincia y 40, perdón, 479 conductores infraccionados por infringir la ley 7846 de tolerancia cero. Tenemos que recordar que en nuestra provincia rige esta ley, la cual establece multas a quienes conduzcan bajo efectos del alcohol. Bueno, por otro lado, tenemos que lamentar la cantidad de siniestros viales que se han presentado y que la Policía de Salta estuvo trabajando en los diferentes lugares. Lamentablemente, tres siniestros viales con víctimas fatales registrados durante este fin de semana. El primero de ellos registrado en el sábado a horas 17 aproximadamente en intersección de Avenida Ragones y Tabela, donde producto de la colisión entre una motocicleta que era conducida por un hombre de 44 años y un automóvil que era conducido por una mujer mayor de edad, el conductor de la motocicleta, pasada la medianoche del domingo, terminó perdiendo la vida debido a las lesiones sufridas en este siniestro vial. En tanto, su acompañante, una mujer mayor de edad también, fue asistida en el lugar del hecho y en estos momentos se encuentra hospitalizada en el Hospital San Bernardo de nuestra ciudad. En cuanto a las circunstancias del siniestro, van a establecerse mediante el trabajo accidentológico que lleva adelante el Departamento Criminalística de Policía de Salta. Ya en la madrugada del domingo, en el norte provincial, más específicamente en ruta nacional número 50, en proximidades a la localidad del Tabacal, también se registró un siniestro vial entre una motocicleta y un automóvil, donde el conductor de la motocicleta, un hombre de 39 años, producto de este siniestro, terminó perdiendo la vida en el lugar del hecho. Y finalmente, esta mañana, alrededor de las 6 de la mañana, en el departamento Anta, en la localidad de Apolinario Saravia, el conductor de un automóvil, por causas que van a establecerse a posterior mediante la investigación que lleva adelante el personal policial bajo la directiva de la Fiscalía Penal Interveniente, un hombre de 51 años que conducía un vehículo, perdió la vida debido a las lesiones sufridas por este siniestro. Por otro lado, nos dirigimos hacia lo que es Metán, donde lamentablemente hubo un homicidio. Coméntenos, oficial, de qué se trata y cómo sucedió todo esto. Sí, el día sábado aproximadamente a las 9:30, efectivos de la División Seguridad Urbana de Metán, de la Unidad Regional número 3, fueron alertados sobre un desorden y una persona lesionada en el barrio Marcos Avellaneda de esta localidad, es decir, en la zona este de San José de Metán. En consecuencia, los efectivos se trasladan a constatar esta situación, donde en principio no verifican lo alertado, ya que no se encontraba ni la persona lesionada ni tampoco enfrentamiento en vía pública. Pero se entrevistan con una mujer que estaba en el lugar del hecho, quien manifiesta que una persona mayor de edad, un masculino, había sido trasladado en ambulancia hacia el Hospital del Carmen y a posterior personal policial apostado a la seguridad del nosocomio local informa que lamentablemente un joven de 25 años, quien sería el damnificado de ese hecho, había perdido la vida debido a las lesiones recibidas en el enfrentamiento. Estamos hablando de dos lesiones de arma blanca en la zona torácica y en la espalda. En cuanto al supuesto causante de este hecho, si bien en un primer momento no se logró la ubicación, pasadas las 14 del mismo día, personal de la Brigada de Investigaciones número 3 de Metán logró la demora en calle Mosconi y Belgrano en vía pública. Bien, bueno, por último, tenemos que hablar acerca de los incendios que se presentaron el fin de semana y el acompañamiento de la Policía de Salta. Bueno, en este caso nosotros trabajamos fuertemente en acciones preventivas a través de los diferentes canales de comunicación que tiene Policía de Salta y tenemos que hablar de cinco personas que fueron asistidas o sea, en los diferentes centros de salud producto de lesiones por pirotecnia.
Por otra parte, tenemos que hablar de la intervención del personal del Departamento de Bomberos de Capital en la zona sur de nuestra ciudad, en inmediaciones a Barrio San Remo, donde conforme a la alerta que ingresó al sistema de emergencia 911 se había registrado el incendio en una vivienda. Bueno, en este caso los efectivos se trasladaron hacia el lugar, constataron la situación y inmediatamente desplegaron todas las acciones a los fines de sofocar las llamas y lograr de esta manera controlar el siniestro. Lo cierto es que como resultado de este siniestro se dañaron un automóvil y una motocicleta, mientras que el resto de los elementos y la vivienda logró conservarse. Muchísimas gracias.